Ciudadanos y Honrados por Provincia coincidieron en cerrar este año con la expectativa de que los precios de la canasta básica no suban exponencialmente, ahora que la Secretaría de Hacienda confirmó el alza en el precio de la gasolina para el 2017. Salud, para mí es algo más importante, que exista salud. La otra es, pues ojalá que no se venga una inflación, ¿verdad? Una inflación así como se pronostica. Esas serían las expectativas. Sube la gasolina, es el pretexto para subir todo. Siempre ha sido así. Entonces hay que la Profeco que va a estar al pendiente, eso no es cierto. Ya todo el mundo está diciendo van a subir desde los chicles hasta de lo más indispensable. Va a subir todo, la gasolina es lo que mueve, pues, el petróleo. No esperanzas de que dijera ya hay un tope, que los precios se van a estabilizar. No, eso va a seguir ahorita se viene el alza de gasolina y se va a ir para arriba toda la carestía aquí. Entre más caro va a estar aquí todo y más amolado va a ser el ciudadano. No es justo, no es justo, ¿verdad? Si así como aumenta la gasolina, aumentaron los salarios y aumentaron los salarios como ellos se aumentan fácilmente, aquí el estado o la ciudad de Morelia sería otra cosa. No estaríamos, no había tanta delincuencia, tanta robadera y cuidándose uno con otro. El gobierno tiene la culpa de todo. También comentaron que es necesario que se mejoren y analicen los temas de salud, trabajo y seguridad en Morelia y en general de Michoacán, toda vez que son importantes en el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.